así somos, aquí estamos, aquí seguimos, somos Sin Filtro Radio Show. Vamos a darle la bienvenida a la gran Candy Flow. Un aplauso para Candy. Candy. Sí, pero auténtica, pero esa es la verdadera Candy. Ay, Robert, yo con mi espiritualidad me siento. No se te va a dar. ¡Ay! ¡Mira mis tacos! Mira, yo no puedo hablar mucho. Yo me di un humo ayer de cerveza, pero yo soy real. Aquí todas estas mujeres son fingidoras. Y yo me tomo mi cervecita porque yo soy una morena real. Yo no ando fingiendo. Ahí está Yelida imitándome con un cenicero. Bueno, o sea, que no es más. Ella no. Espérate. Pero ahí te emborracha, ¿eh? Ay, no, yo soy real, mi amor. Con un cenicero criticándome a mis señores. Buenas tardes, la morena más bella, Candy. Aquí estoy. Mi amor, pero tú no tienes que tocarme. ¡Mira, buena, mamagüela! Óyeme lo que te voy a decir. Las palabras. Tú estás loca por hacer un show, para hacerme ver como vulgar. Pero ya digo de verdad. Aparecerme ver como vulgar. Yo, Robert, yo no aguanto, Robert. Eres vulgar. Eres vulgar, Candy. Con esa palabra lo demuestras. Pero tú eres más vulgar que yo porque tú te la buscabas. Eres vulgar, Candy. Tú te la buscabas, mi amor, casada, con muchos años, casada. Candy, ¿en qué llegaste hoy? Que tú siempre vienes como un espectáculo. Ay, sí, yo vine en una agua de coquero. Estaba viendo unos cocos porque que tú sabes que estaba viendo mucho ayer. Todo el mundo me dejó parece dormir. El cuero, Candy. Ey, no me digas igualito. Cuero, mani. No fue a ti, Fayelida. ¡La voz me cambió de repente! ¡Dios mío! ¡Qué susto! Yelida es una morena muy bella, muy hermosa, pero ya tiene que entender que yo estoy más buena. Ay, Candy, tanto que yo te quiero. Pero es contemporánea, Candy. No, mi amor, Yelida es más vieja. Yo soy joven. Es verdad, es más vieja. Oh, claro, yo tengo 20 y pico. Ok. Y te lo creo. Y te lo creo. Ok, vamos a seguir el desarrollo. Ay, cuero, ¿por qué? Un palo y te hubiese caído. Un palo. Yo le enseño a partir la boca. Dios mío, tanto que yo los quiero. Ay, si no le queda ambiente, mi amor. Robert. Ay, no le quedan los dientes a Yulay. Por poco ya hace un Judy Feli ahí. Pero Yulay. Okay, ¿qué ustedes opinan del drama y el drama sentimental entre Ana Beato y Denny Peña? Tú sabes que Robert, a mí me encantó. Se sintió el sentimiento, sí, ahí. Sí, me gustó porque se vio muy genuino la parte de Ana Beato decirle a Denise que desde que subió la foto con la ropa rosada, ajá, ella jamás le respondió. Uy. Y la forma también como Denise le dijo a ella, que ella hizo todo lo humanamente posible por entrarla al proyecto de que ella fuera, pero al ser una niña nueva, no logró quizás ese match de conectar. Fue sincera, sí, Denise, fue sincera. Las dos fueron muy sinceras. ¿Tú crees? Sí. Las dos. Sí. Yo no creo mucho. Porque aparte de eso, a mí no me pareció correcto que Denise, que no sé por qué no vino hoy. Está de viaje. No me pareció correcto. ¿No vino para ahorita? A Boston. Ah, okay. Ah, sí. Ah, bueno. Eso no me pareció que ella estuviera diciéndole a la pobre Anita en el aire que yo te decía qué decir, que yo te decía cómo hablar, que yo te decía. No, porque es que no la ayudó, mi amor. Claro que no, sí. No la ayudó. O sea, Sandra, no la ayudó, amor. Mi amor, es que si una niña dijo nueva. Bruta. Una niña nueva que necesita ayuda, que porque obviamente esto no es fácil. Pero no había necesidad, amor, de decírselo. Mira que hay tanto que yo quiero a Denise, pero no es la forma de Denise, amor. Caro, ¿qué tú dices, Caro, de eso? ¿Qué tú dices? ¿Fue sincero lo de Denise? Denise no está aquí hoy, pero es papelera. No vino. Denise es papelera, sí. Yo la conozco. Como tú. ¿Cómo va a ser buena? Más que ella todo, buena. Sandra, permiso. Ella es buena. Yo la conozco más que todos aquí. Trabajamos juntas. Uh-huh. Ella lo sabe. Tiene harta el pelo. Ella lo sabe. Ella es buena. Ana Beato lo merece. Ana Beato dijo aquí. Ah, pero vamos a sacarte a ti para entrar. ¿A quién tú prefieres? ¿Ana Beato o a Denise aquí? Dijo aquí. Vamos a sacarte trabajar a ti. Con Denise. Te prefiero trabajar con Denise. Lo he hecho y nos llevamos bien. Pero es papelera. Ana Beato, en un momento cuando yo entré a esta empresa, dijo que mi contrato ella lo iba a comprar. Si se hacía millonaria, para romperlo. Ay,
Ay, ay, ay. Saliste primero que yo. Ella sigue aquí adentro. Ella no ha salido, ella sigue aquí. Ella sigue en la empresa, ¿dónde? Mi amor. No la mira, Caro. No la vemos, ¿dónde? Caro, en la aldea, aquí, Caro. En la aldea, los muchachos plantearon. ¿Qué es la aldea? La aldea del sonido. La aldea de Caro. ¿Qué hacen la aldea? Contenido con mira, Caro. Mira, en la aldea estaban hablando. Hacen contenido con Caro Brito todos los días. Ay, Caro. No, ella lo hace muy bien, mi amor. Ella habla muy bien de ti. Caro, mira, Caro, ponme atención aquí. Yo soy el que se de radio aquí. Yo soy el que se de radio aquí. Robert, permiso. La gorda que sacaron de último. ¿Cuál? Que se me sentaba al lado y era papelera porque es amigo de la otra. La Gary. La Gary, no pinta nada ahí. José Ángel, la Bernie, ya. Yelida, por favor. O sea, el que esté en lo contrario, no sé cómo se llama. Imitación tuya, Robert. Nunca sabe. Y todos saben. Que... Todos los días el guión es que es Caro Brito. ¿Tú sabes lo que te pasa a ti, amor? A mí me encanta el programa. Te pasa que como te dan por donde te duele, ya tú quieres decir que ellos son malos. Son los mejores del edificio. Yula. Yo soy más espiritual, Ayúdame, porque yo soy más sentimental, yo siento todo, y aquí hay una energía Dale, muy Candy. Negativa. Rompe, Candy. Mira, Carlos, lo que pasa es que tú crees que tú estás en la máxima y tú crees que nosotras somos tus empleadas. Entonces, tú te sientes mal porque nosotros no somos empleadas tuyas. Nosotras me va a sacar el ojo. Ten mucho cuidado. Me va a sacar el ojo. No es la primera vez. Dios te mío, lo he dicho Robert. Fuera de cámara. No es la primera vez. Estás loca por hacer un sonido, para hacerme quedar como vulgar. Chari, por favor, cámbiala. Cámbiala y no me ponga la otra aquí tampoco. Entonces, como aquí tú estás minimizada porque tú ni siquiera los números estás dando, porque saxofón. Ponme la canción. Saxofón. Saxofón. Te estoy rompiendo, mi amor, porque ya tú no estás sonando, Caro. ¿Y dónde suena la canción? En más respeto. ¿Pero esa canción dice vasofón o vasofón? Como tú quieras, mi amor. Ah. Eso es para tú, cuidado. El creol, creol, cuidado. Creol. Con el, ¿tú no viste el vasofón? No lo he oído. Con el llama a toda mi cuerda. Mi amor, tu espacio. Sandra, pero tú tienes la boca muy torcida. Candy, ¿qué? Dime, negra. Está torcida. Pero quedé compuesta. No, Candy vino borracha Candy, hoy. Candy. Candy vino Candy, borracha. Candy vino borracha. Bueno, Candy vino borracha. Candy vino borracha. Pues. Candy vino borracha hoy. Todos los días vine borracha. Tú vives borracha también. Lo que pasa es que soy real. Lo fuerte que Candy, la que más cerca vive del edificio, y llegó tarde hoy. Mi amor, dime, ¿qué tú quieres? En motoconcho, vení. A las 4 de la mañana con mi marido rututeando en el capotillo en la 42. ¿Y tú vas a la 42, Candy? Mi amor, claro que sí, porque yo soy barrial. Yo soy Candy. Vulgarísima. Dios Robert, sabe. Estuvo correcto, entonces, que Ana Beato y Denise se dijeran sus cositas aquí, se hablaran, coordinaran, porque eso es lo que deben de hacerse. La verdad, además, contenido. Yo no, se vio como que sanaron. No, no sanaron. ¿Tú crees que sanaron? Cada ¿tú quien crees? Dijo lo que sentía ya una no de la otra. Se hablan jamás, mi amor, no sanaron nada. Porque sí. Es que ahí se notó, amor, que Sandra, que perdón, que esta muchacha Denise estaba aqueroseando a Anita. Diciéndole a Anita bruta en otras palabras, mi amor. Señora, pero el público Ana es buena, Ana es buena, inteligente, esa niña, muy linda. Ana es muy bella. Ana es buena, hay buena. Hay mucha gente buena. Quejándose de Denise. Por ejemplo, mira, José Ángel, que me gusta, me encanta José Ángel, porque siempre habla cositas bonitas de mí. Estaba diciendo que cuando Denise entró aquí, tampoco como que le hablaba. Y le hizo lo mismo a Ana. Parece que ella se le ha subido, lo sumó a la cabeza. Porque ella desde que entró al edificio rojo, desde que entró al edificio rojo, dejó de hablarle a mucha gente. Ella se creyó la película y Ana, la pobre, le lloró porque se sintió mal, porque es tan espiritual como yo. Sandra, tienes razón, Candy. Tú sabes que quizás Denise quería guardar la distancia de que no se supiese que ella iba para el edificio. Y al tener amistad con Gary, con José Ángel y hasta con la Bernie, ella guardó todo eso para que no se filtrara. Pero es parte del contrato de confidencialidad. Ah, yo sí. La llamé, ella me dijo que no sabía quién era yo. Papelera. Es muy papelera. Es muy papelera. Trabajaron juntas. Sí, es muy papelera ella. Sí. Es muy fingidora. Se está ¿quién? Creyendo la película. Denise. Claro. Fingidora. Como Denise. Todas. Es buena, ella es buena. Ella es buena, ella es buena. Ella es buena. Todas somos así. Pero Robe, mi amor, somos. No estamos diciendo que ella sea mala. Estamos diciendo que ella es hipócrita, que es papelera. Que Denise es papelera. Ahora, yo quiero ver otra vez en televisión a Caro y a Denise juntas. Bueno, se está hablando, Robert, de eso. Robert, por permiso. Yo la quiero ver junto a ustedes de nuevo, Robert, en televisión. Por favor. Atención, Miguel Alcántara. Robert,
sea, yo no entiendo. No, vamos a darle un chance. Vamos a cambiar porque yo estoy cansada. Esa es la mujer más hipócrita. Atención, Miguel Alcántara, nuevo director de Telemicro. Un programa nuevo donde esté Caro Brito y Denise Peña de nuevo otra vez. ¿Qué te opinas? ¿Te gustaría? Pero eso se ha dicho. Se ha dicho en los medios, yo estoy abierta. Este es el micro. Siempre, Telemicro. Siempre, amor. Como la puerta siempre, mira, así, abierta. Siempre. Telemicro es de par en par. Mi casa, la que me dio la oportunidad en este país, en los medios de comunicación. Y yo, mi amor, dispuesta, sin dejar mi trabajo acá, yo puedo hacer, desdoblarme y ser. Yo he trabajado con Denise muchas veces. Es papelera, no la soporto, es muy bella para mi gusto. Pero tú lo dices porque ya no está aquí. Tú lo dices claro, porque ya no está aquí. Que ella lo dice. Porque ya no está aquí, tú lo dices, ¿verdad? Yo se lo puedo decir en su cara. Pero ven acá. Que de hecho, a ti de Telemicro te votaron, ¿verdad? Desde como que una se perra. Fue otro. Mi amor, pero tú no te llevas bien con nadie. ¿Qué es lo que te pasa? Por favor, dejen de invocar. Porque yo me comporto y respeto a todas aquí. Yo respeto a todas aquí y están en una, atentos que quieren una bola en el McLaren de la otra que he prestado. Es verdad, Yula, es verdad. Es verdad. Es verdad lo que ella dice. Que no, ella respeta. No, nada, tema, nada es cierto. El tema no es Vitaly, suelta a Vitaly. El tema es Denise y esta niña Ana Beato. Ese es el tema. Que yo que lo se dijeron sus verdades yo acá. Yo lo voy a decir en serio y me prestan atención. Ya estoy en serio. No es fuera de coro y fuera de Chelsea. Rompe Yulay. Soy. Rompe Yulay. Entonces, yo voy a decir una cosa. A mí me pareció exagerada la forma que tuvo Denise a referirse pero tú la odias, a Yulay. Esta muchacha, Anita. Porque ella no tenía que guardarse esas cosas privadas. De que te escribía di esto, amor. Para que no te digan la muda. Para que no te quedes callada, lo hice con amor. Entonces, ¿por qué tú dices, ay, no, Denise? Pero es que se notaba en generación no, que ella no hablaba. Sí, pero no, una cosa es que se note, que la gente lo piense. Pero y si ella la ayudaba, ella lo tiene diga, amor. Es que no, está bien ahí que me la dio ayude, la pero razón. No tiene que decirlo. Ahí me dio la razón cuando yo en su momento dije que Denise fue que le escribió a Ana que dijera lo de mi contrato. Pero di que es mentira lo de tu contrato, di que es mentira, con un contratico normal. El de... tiempo me da razón. Robert, que... ¿tú lo recuerdas, Robert? Tú estabas acá. Pero es lo que dicen, es lo que dicen. El contrato como todas, Robert. Es un contrato normalito, como normal. Todo el mundo. Pero tengo mi penthouse de tres niveles. Pero muestra. Mira, yo conozco personas que dicen que son muy ricas y se la está llevando el diablo. Como tú, mi amor. No, mi amor, como tú. Ah. Y conozco gente pobre que come mejor que tú. Porque yo tengo entendido que en ese penthouse tú lo que comes plátano con huevo porque no te llega. Mi amor, no, yo estoy en una dieta. El dinero que tú consigues. Sabe, claro. Tú sabes que el dinero no te da para comer bien. El dinero no te da para. Párate de nuevo, Caro. Párate de nuevo. Párate de nuevo. Párate de nuevo. Caro. Una vueltica, Caro. Ey. Amor. Era Caro, talento. Talento. Ey, así no. Pero son, esa culo para matarse. Defalcó la fonda por su casa. Para matarse esa culo. ¡Ey, ey! Que defalcó la fonda. Apaga el micrófono de todas. A ver, a ver, a ver. Gracias por el vestido que me enviaste rojo. Ya, ya me escribiste, ya supe que fuiste tú. Bájale. Gracias, mi amor. Cuernera Chus. Micrófono apagado para Sandra. Gracias, de verdad. Yulay, mira, ya te llegó tu invitación por primera vez. ¡Ay, qué al soberano! Chulo. No, ya fue el año pasado. Tanto que yo lo pero ahora quiero, que se va a sentir. La gente de ahora que se va a sentir. Yulay. A mí me encanta. ¿Quién me la pasa? ¿Para que yo hable? Voy a hablar con la otra Sandra esta. ¡Ay, gracias! Tanto que yo los quiero, pero no voy. Candy, no te invitaron a ti. La no puedo chivera ir del año. No puedo ir. Me, no se puedo la berría que ir a no va, Yulay. Que no puedo ir. ¿Y por qué? ¿Y por qué tú no puedes va, ir? Yulay. Porque estaría ocupada. ¿Te vas a la cara? Yo sí voy. Ve tú. Es verdad, ¿con quién vas? Con Crazy. Ve tú. Ya verás, yo sí voy para la alfombra. Ay, ya bien, me llegó mi invitación. Está bien flaca, Sandra. Candy, ¿y Sumaya no te invitó? Flaca. ¿Sumaya no te invitó este año? Candy. Sumaya no te invitó este año porque tú eres de ahí. Bueno, mira, de ese déjame equipo decirte que yo he hecho muchas películas porque yo soy una negra muy bella. Sí, pero yo soy una negra te van muy a seguir bella, llamando, te van a seguir me llamando. Van a seguir llamando, yo pienso ¿tú que crees? Sí, porque es mi talento sobresale. Tú tienes esperanza. Sí, esa espiritualidad. Tengo que entendido que esa señora no tiene nada que ver este año porque la última vez que trabajó en el premio fue un desastre. Ay, cuidado, espérate, cuidado. No, no, pasí, no, espérate, Caro, que por eso es. Es mi amiga, pero aquí se habla la verdad. Ah, qué amiga. Es mi amiga, porque tuyo, sí, incluso yo he dicho anterior públicamente que ella me hizo una propuesta. ¿A también ti? Para un show. ¿Cómo va a ser? Yo luego decidí venir acá sin filtro. Me pareció no más me factible. No me haga hablar, que yo sé todo eso. Y tú sabes lo que hiciste. Bueno, tú sabes lo que hiciste, ¿verdad? No me haga hablar.
Ay, ¿tú la conoces persona ella? Claro que no me ella, hagas. Ella la conoce persona ella. Claro. Sí. ¿Ella es la que tiene cosas ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A qué tú te refieres? Cuidado. Eso es un asunto. Eso es, Yulay, tú eres muy vulgar. Cuidado, mira, cuidado. Yulay, no te van a llamar para película. No, amor. Atención, Chari. Atención, Chari. Miren. Lo que hace Yulay en vivo acá, eso es grotesco. No, vulgar. Esos son los dientes. ¿Qué tiene que decir yo ahí? ¡Ay, Dios! ¿Quién te hace eso antihigiénico, Yulay? Déjamelos ahí. Okay. Mira, agua. Robert, mira, vamos agua. A el público, Robert. Vamos a reaccionar, vamos a poner al público a que reaccione, a que haga preguntas a cada uno de los talentos de Sin Filtro a esta hora, 809-566-566. 9393. Y la gente que hable con nosotros, ok. Ay, Robert, tú siempre vienes trasnochado, ¿y qué? Ocho, sí, tú sabes. ¿Tú, andaba contigo ayer. Hablar, mi amor, explícame lo que no lo estoy entendiendo. 809-566-9393. ¿Hablar sobre lo de Denise la otra o que la gente hable con nosotros? Que hable con nosotros y también sobre Denise. ¡No, nosotros no, que bebé! ¡Aló! ¡Ay, Yulay, te amo, Yulay! ¡Feliz Yulay, amo. Por ti! ¡La llorona desde Orlando! A ¡ay, mi amor, para Yulay! ¡Saludos para todos! ¡Excelente lo que están haciendo! ¡Nos encanta a todos! ¡Ay, gracias. Mi amor, tanto que yo no te quiero! La ¡gracias! Próxima. La próxima, aló. ¡Hey, buenas tardes, Diógenes! Dígame, hola, hermano. Diógenes. Encantado, encantado. Mire, ustedes están haciendo un tonto genial. Yo... le escribí en todas las publicaciones. Salud, mi amor. Yulay, Yulay, Yulay. Ay, la que más gusta, Yulay. Ay, sí. Gracias, amor, tanto que yo lo quiero. Aló, aló, aló. Señor, hola, mis amores. Hola, adelante. Aquí vamos a estar todo en papel. Ay, Robert, ay, Robert, ay, Sudra, me chica. Ay, Robert, ay, Robert, ay, Robert, ay, Robert, ay, ese dedito, ay, ese dedito tuyo, Robert. Ay, ese dedito, ese peinado. Ay, Robert, esas cintas de cura. Y bájala, ay, Robert. Se lo oyenta. Pero mala, Robert, despierta pasiones. Que la contactó. Aló. ¿Y eso? Aló. Sí, buena. Adelante. Sí, muchas felicidades para todos. Gracias. Gracias, corazón. Día de la mujer. Felicidades a todas las mujeres que están en sintonía en este Día Internacional de nosotras las mujeres. Yo las felicito y las entiendo, porque si el ardor es como que yo estoy abajo, son unas heroínas las mujeres. Aló, aló, aló. Óigame, pero eso es una copia real. Ey, pero bien. Ay, gracias. Aló. Sin filtro. Sí, filtro. Buenas, buenas tardes. ¿Cómo están? Adelante, bien. Todo feliz, feliz corazón. Yo estoy llamando desde Boston. ¿Dónde está? FB Jewelry. Están activos, estoy harto de Caro Brito. Ah, pero ya están harto de ti allá. Están harto de ti. Están harto de ti allá. Están harto de ti, Caro, ya. Aló. Hello. Buenas tardes. Adelante. Llama Javier Jewelry. Buenas tardes. Saludos, Candy Flow. Freddy Vázquez por este lado. Demasiado talento esa negra. Adelante. Candy. Oye. Candy. Ay, Candy. Hola. Hello. Hello. Robert, espérate. Dime. Robert. Porque Candy Flow está perfecta. Pero Sandra. Sí. Nidia. Está rubia ahora, hoy. No, me gusta lo de María Taquito. Que nunca ha dejado el personaje, tan nítido. Ustedes también. ¿Viste esas curvas, ese cuerpo? Sí, el no, mejor cuerpo de este programa. El mismo. ¿Qué? El mejor que lo crean, Anel. Y a ti tú, lo importante que tienes. Ok, gracias, hermano. El mejor Hello. Cuerpo de este programa. Sí, el John de Sin Filtro. Adelante. Lo más duro que hay. Dígame, hermano. Yulay, mira, ¿tú te acuerdas de Ramoncito, el primo mío, que era novio tuyo allá en el Corral de los Indios? ¡Ay, sí, amor! En el Corral de los Indios. ¡Sí, me acuerdo! ¡Grande que era! ¿El qué? ¿El qué? Yulay, cuidado. ¿El? ¡Aló! ¡Robert! Dígame. Te paya ya. Preparado. Dígame. ¡Aló! Buenas. Nada más para eso. ¡Aló! Sí, buena. Diga. Ustedes son lo máximo. Yo estoy malo con Yulay. ¿Por qué, amor? No, no la has visto. ¿Por qué? Con tanto que ella te quiere. ¿Y si tuve ese cuerpo? Tanto que yo la quiero. ¿Y si tuve este de la romana que le hablo? ¿De la romana? Con anestesio. En ese entrevisto. Venimos ahora. Suscríbete. Dale soy me gusta. La más valiente.
El show que tiene la cuota de aguantacuernos de la radio en RD. Sin Filtro Radio Show.